Bienvenidos y bienvenidas a Santiago de la Ribera, donde esta noche, tarde noche, vamos a cerrar esta primera jornada dedicada a Marruecos. Tenemos la suerte de que nos acompaña una delegación de la región de Guilimin Wednoun, del sur de Marruecos, la puerta del Sáhara. Llevan aquí ya varios días con actividades de todo tipo que van a culminar hoy con esta feria, esta fiesta en la que tenemos música, tendremos música, gastronomía, artesanía, de todo tipo de cosas. Tenemos henna, tenemos caligrafía árabe, tenemos una tarde-noche maravillosa para disfrutar aquí en Santiago de la Ribera, en el municipio de San Javier. Y tenemos la suerte de tener con nosotros a las principales autoridades de la región de Guilimin Wednoun y, por supuesto, a la concejala del Ayuntamiento de San Javier, Estíbaliz Masegosa, la responsable de Servicios Sociales. Por favor, acércate. Antes de comenzar con lo que va a ser pues el disfrute de esta tarde-noche aquí, vamos a dejar que los protagonistas, las protagonistas, nos digan unas breves palabras. También habrá un intercambio de regalos y lo vamos a vivir ya mismo. Vamos a escuchar a las autoridades. Tenemos con nosotros también la suerte de contar con la presencia de la cónsul del Reino de Marruecos en la región de Murcia, Sanaa Merua, que tengo a mi derecha y que está estrenando el cargo. Lleva muy poquito tiempo, pero ya está empezando a ver lo importante que es la población marroquí aquí en la región de Murcia y, por supuesto, en el término municipal de San Javier. Así que vamos a ir empezando a dar la palabra, si os parece, a la representante de la región de Guilimin Wednoun, que nos vienen acompañando estos últimos días, para que nos diga, con la ayuda de... habla ella primero. Con la ayuda de Yusra, nuestra amiga Yusra, que nos va a traducir al español. ¿Te diga su nombre? La que va a hablar, una de las principales personalidades de la región de Guilimin Wednoun, que está presente hoy con nosotros, es Laila Fatma, presidenta del Comité de Cooperación e Intercambio Internacional. Bienvenida. السلام عليكم. نحن الحمد لله سعداء بتواجدنا بينكم، الحمد لله بين أهلنا، ويحصلنا الشرف حقيقة. ما نقدر نعبر على الفرحة اللي احنا فرحانينها وحنا بينكم اليوم في بلدية سان خابير في جهة مرسيا. وحنا نشكرهم على هاد حفوات الاستقبال، ونشكركم كامل على حفوات الاستقبال اللي استقبلتونا، وحنا كذلك لنا الشرف لأننا ضيوف، لنا الشرف كضيوف في النسخة الأولى من هذا المهرجان، لنا الشرف كضيوف من النسخة في النسخة الأولى من هذا المهرجان اللي هو مستقبلا اللي يستضيف جهات المملكة ككل. اليوم احنا الحمد لله كيف قلت لكم متواجدين. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un honor para nosotros ser los primeros invitados en esta iniciativa, las Jornadas Culturales sobre Marruecos, representando aquí la región de Guilimin Wednoun. Es un honor, no podemos describir la felicidad que tenemos con nuestra presencia entre nuestros paisanos, hermanos, y muchísimas gracias por la invitación al Ayuntamiento de San Javier y a la región de Murcia. نبلغكم اعتذار السيدة رئيسة جهة غليمين موادنون وكذلك جميع الأعضاء على عدم حضورها، لأن في آخر الوقت تعذر عليها اللقاء، لأنها كانت بغيت تكون بينكم هون وتشارككم هذه الفرحة. وكذلك راني نبلغكم تحيات جميع ساكنة جهة غليمين موادنون اللي الجهة كاملة والدولة كاملة تفتخر بكم. Ella, por su parte, se disculpa por la no presencia, por la ausencia de la presidenta del comité, Embarca Guaita, y les hace llegar a toda la población marroquí que está aquí en San Javier, en la región de Murcia, los saludos y los recuerdos de todos los marroquíes, especialmente los de la región de Guilimin Wednoun. هاد الزيارة اللي جينا زرناها للمملكة
الجارة الجارة والشقيقة مملكة إسبانيا اللي نتمناو مستقبلا عن تكون على تكون عدة اتفاقيات بيننا احنا وهذه الدولة وخاصة جهة موريسيا وكذلك تكون مذكرة تفاهم كذلك بين الجهتين. Estamos muy felices de estar aquí, representar esta región. Esperamos que esta visita sea el motivo de muchas más visitas, muchas relaciones, intercambios culturales con Marruecos y con la región de Murcia y la región de Culmín Wadnoun especialmente. هذا مذكرة تفاهم إن شاء الله نتمنوا باش توقع بين الجهتين اللي توطد العلاقة بين الجهتين. Esperemos que esta visita sea un enlace y una unión muy fuerte entre estas dos regiones. وكذلك تمتين أواصر التعاون والإخاء بين الجهتين. También espera que esta visita y esta jornada, que por primera vez se, bueno, son jornadas, son tres días en su primera edición, sea motivo de más unión, de más hermandad, más paz y más cooperación entre las regiones y los dos países vecinos. ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله باش تستمر هذه الزيارات وتبادل الزيارات ونطلبوا من المسؤولين ديال البلديه سان خافير وكذلك جهه موريسيا باش يتبادلوا معنا الزيارات باش يجون ان شاء الله يزورونا في المغرب وخاصه في جهه اقليم موادنون. Para no alargar más mis palabras, doy las gracias al Ayuntamiento de San Javier y espero que ellos por su parte también nos visiten muy pronto en la región de Culmín Wadnoun y que esto pues prospere más. Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a escuchar ahora a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Javier, Estíbaliz Basegosa, traducida por Yusra. Vamos poco a poco, ¿no? Por favor. Hacemos cortito. Bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que habéis querido acompañarnos esta tarde en esta jornada donde el pueblo marroquí pues tiene sus muestras que quiere enseñar a todos los vecinos de San Javier. San Javier es un municipio de 35.000 habitantes, de los cuales el 27% es de origen inmigrante. ¿Hay y de ese datos? Perdón. Venga. مساء الخير لكم كاملين المغاربه ديال سان خافير ومساء الخير بالمجموعه اللي جايه زايرانا من قلميم وادنون. مرحبا بكم في هذا اللقاء. شكرا لحضوركم واللي بغيتوا تحضروا معنا في هذا اللقاء. سان خافير فيها 35000 سان خافير فيها واحد النسبه ديال 35000 شخص ومنها 27% مغاربه. Como decía, de ese 27% de población inmigrante, más o menos el 75% vienen de origen de Marruecos y del norte de África. Y bueno, pues queríamos con esta jornada que nos traía Munir, que es un vecino de Santiago de la Ribera, que ha hecho su familia aquí, que tiene sus hijos aquí, como otras muchas familias, quería mostrarnos pues bueno, las cosas típicas de su país. San Javier es un sitio abierto, respetuoso con todas las culturas y creíamos que estos espacios iban a servir para acercarnos mucho más a Marruecos. اسمحوا لي على الغلط. هي قالت بلي 27% من سكان سان خافير مهاجرين ومنهم 70% مغاربه. داكشي علاش شكرا المنير والمجهود ديالو اللي هو ساكن هنا في سانتياغو في الريبيرا. داكشي علاش راه حنا متواجدين هنا في هذا المكان اللي كيتواجدوا فيه دائما كيتلاقاو فيه الدراري مغاربه وسبليون وكلشي واللي هو ساكن هنا مجوز باسبانيولا يعني عائله ديالو كامله نص نص فغادي يقدم لنا هنايا حوايج اللي ديال المغرب منهم ماكله منهم ازياء منهم لباس وهذا المكان ديال الاختلاط وديال الصلح وكل شيء. Queremos que estos espacios sean el inicio
de esas convivencias, que vosotros también tengáis un sitio donde enseñar a todos los vecinos de San Javier qué es lo que hacéis, cómo vivís, cómo coméis, por ejemplo, y bueno, pues todas las tradiciones que podemos incorporar y que podemos aprender vosotros, cómo vosotros compartís con nosotros el día a día en vuestros trabajos, con vuestros compañeros de trabajo, en los colegios, con vuestros hijos, en nuestras tradiciones, que también participáis mucho. Así que muy agradecida de que hoy hayáis querido enseñarnos un poquito más el cómo sois, qué hacéis y bueno, que nos dejéis lo mejor de vosotros en esta jornada. Como decía, empezaron hace un par de días, todavía podéis visitar la exposición que se ha hecho en la Biblioteca Municipal de San Javier. Podéis ver unas fotografías que hablan de Wulimín, de la región invitada a esta jornada. También ayer Paulino Ross, que nos acompaña, hizo una charla en la Biblioteca de San Javier, que también fue muy productiva y asistió muchísima gente. Y hoy pues culminamos con estas jornadas gastronómicas de tradiciones y a las que estamos encantados de que hayáis venido. Agradecer, por supuesto, a Munir. Tengo de verdad muchas palabras de agradecimiento por su esfuerzo, agradecer a la cónsul que nos haya acompañado y a todas las personas que han venido desde el Comité de la Región de Wulimín a acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes y que disfrutéis. Se me ha olvidado, me tenía que traerme. Bueno, para, bueno, vale, el bilingüismo es lo que hace. Bestem, de kras billi had activities la hna kandiro, tltiyam daba min nbdaw, katdekkerkom billi tqdro tzuru sour dial Wulimín li rahom fi lmaktaba dial San Javier, ghadi ykunu tma kayn 10 ayam. Kadalik dekrat l'ard dial sahafi Paulino Ross li rah ma3na, li hdro lha bzaf dial nas w li hdar 3al lmashakil, w mashi g3al lmashakil qaddem kadalik أمثلة ديال المغاربة اللي راهم هنايا اللي راهم قراو اللي راهم كيخدموا كل شيء. كتشكركم كاملين اللي حاضرين معنا هذا النهار، كتشكر الضيوف ديالنا ديال Wulimín وهاد النون، وكتقول لكم شكرا اللي باغيين توريونا الماكلة ديالكم، التقاليد ديالكم والثقافة ديالكم وكيفاش كتعيشوا معنا. يعني يوميا احنا عايشين مع بعضياتنا، فهذه فرصة نتعرفوا عليكم أكثر وأكثر. Gracias. Solamente nos quedan. Muchas gracias. Jus, no te vayas muy lejos, porque nos queda solamente un par de discursos. Tenemos a una personalidad también del Consejo Regional de Wulimín que quería hablar. Y después hablará la cónsul y ya haremos un intercambio de dátiles y otros productos típicos. مرحبا انت سي محمد الجلالي سي الجلالي فالي el señor el Jilali Rahali miembro del consejo regional va a dar unas palabras باسمي وباسم باسمي وباسم جهه اقليمي مواد نون اشكر جهه مورسيا وبالاخص بلديه سان جاخيري على حسن الاستقبال وحسن الضيافه وكذلك أشكر جمعية المكان المتبادل على الدور اللي قامت به من أجل ربط جهة من أجل ضيافة جهة Wulimín مواد نون من أجل ضيافة جهة Wulimín مواد نون في هذا المهرجان الأول بمورسيا. Pues en nombre de todo el comité, dar las gracias al municipio, al ayuntamiento de San Javier y a la región de Murcia por elegir la región de Wulimín Mouad Noun como primera invitada en estas jornadas y a la vez a la asociación Almacán, cuyo presidente es Gonzalo Sánchez, que nos acompaña por los esfuerzos de Munir, vecino de aquí, de la Ribera. Gracias por la invitación, por el buen trato, por todo lo que nos habéis hecho disfrutar estos días. وحنا كذلك ندعوهم يجونا في موسم الجمل في جهه Wulimín مواد نون ونبقوا نديروا معاهم شراكات متبادله واتفاقيات في عده مجالات لصالح الجهتين.
También esperamos su visita en nuestro próximo festival, el Festival del Camello, para que haya más intercambio. Van a ser muy bien recibidos, así que ya sabéis, pronto para allá. Y esperemos que sea fruto de muchos convenios, muchos intercambio cultural. وفي الأخير أشكر رئيسة بلدية San Javier وشكرا للجميع. Para finalizar, dar las gracias a la concejala por acompañarnos, a todos los presidentes y buenas tardes, gracias a todos. Gracias. Y ya para terminar vamos a escuchar a la cónsul general del Reino de Marruecos en la región de Murcia, Sana Merua, cuando quiera. Buenas noches. Bienvenida a todos y quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Javier, la región de Murcia, que vive la mayoría de marroquíes que están aquí en esta región. Y este evento es una ocasión para conocer esta región de Marruecos, en el sur de Marruecos, la región de Goulmi Mouednoun. Y es una ocasión, una oportunidad para conocer la gastronomía, la economía y la cultura marroquí, sobre todo de esta región. Gracias a todos y bienvenida. Muchas gracias. Sana Merua, la cónsul general del Reino de Marruecos en la región de Murcia, por estar aquí acompañándonos. Y ahora vamos a pedir a la concejala de Servicios Sociales que se acerque aquí delante para degustar típicos dulces de Marruecos. Bueno.